Colima estamos cambiando. Por eso apoyamos con más de 2 millones de pesos a empresas familiares. Brindamos financiamiento, capacitación y equipo especializado a 160 emprendedores de oficios tradicionales. Que tengas mejores condiciones para crecer tu negocio es parte de nuestro trabajo. Héctor Ushua, segundo informe de gobierno. Es un parque de diversiones para chicos y grandes. Está constituido por 18 trampolines que están unidos y que forman un super tramp. De esta manera puedes hacer piruetas y maromas. Todos los días de lunes a viernes con horarios de 12 del día a 9 de la noche. Y sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quieres diversión? ¿Quieres Toonland? El nuevo concepto de diversión. Quiera ir, también que se vaya. ¿Eh? La puerta está abierta. La puerta está grande y está abierta. O sea, que del pues dinero... Esos centavos. Esos centavos, que es de nosotros, que no es del gobierno. Cámbiate de colonia, mira. Preocupados y ocupados es en mejorar el transporte público. Ya se ha dado paso. Yo no creo que ellos puedan entender la realidad que se vive en la calle. Y a ese que dijo ese adjetivo, ahí están las cuentas del sindicato. A mí no me gusta y no estoy de acuerdo y descalifico lo que está haciendo el funcionario fulano y tal, aunque sea priista, ¿eh? No nos piden por qué no pagar. O sea, y si llega el recurso, ¿yo qué hago con él? Ni modo que lo guarde. A partir de ya, porque esto ocupa también recursos. Sí, claro. Y antes de hablar de los compañeros, tenemos que hablar de la prestación del servicio para los educados. A ver, ¿de qué hablan? Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, es un gusto que esté con nosotros porque hoy es lunes, ya muy cerquita, 6 días y es Nochebuena. Es lunes 18 de diciembre del año 2017. Hoy tenemos un invitado, ya está aquí con nosotros, está presente y usted ya sabe, esto es Perchero y Juan Ramón le cuelga lo que quiere. Y lo que también nuestros cibernautas nos dicen. Es correcto. Que hay quien que le preguntemos a nuestros invitados, ¿no? Como el día de hoy que tenemos a nuestro amigo, el maestro en ciencias, Héctor Insúa García, él es presidente municipal de Colima. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Acabas de rendir tu segundo informe de actividades y ya estás trabajando para el que sigue. ¿Lo vas a alcanzar a rendir? Muchas gracias, pues es una obligación constitucional. Todos los años se debe presentar un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y para mí, pues decir que es uno de los procesos dentro del ejercicio de gobierno que más disfruto, porque el poder tener la oportunidad de hacer un recuento no nada más te permite ajustar el rumbo y afinar algunos de los procesos que están en curso, sino también tener esta oportunidad de decirle a la gente pues qué es lo que has hecho en este tiempo en que pues hemos tenido el honor de poder gobernar la capital. ¿Qué te dejó un buen sabor de boca? ¿Qué te dejó un mal sabor de boca? Mira, me dejan un buen sabor de boca muchos de los procesos que se han iniciado. Por ejemplo, el tema interno de gobierno, el poder contar hoy ya con una administración mucho más ordenada. Como ustedes saben, iniciamos con lo que fue el proceso de regularización y normalización con el pago de los impuestos. Construimos un nuevo tabulador que hace más corta la brecha entre los que más ganan y los que menos perciben recursos. También se establecen reglas claras, topes a las compensaciones. No hay discrecionalidad hoy para el otorgamiento de recursos, ni siquiera para el salario del presidente municipal y para ninguno de los funcionarios. Estamos trabajando en la definición de un escalafón y de una serie de reglas que permitirán dar certeza al proceso mediante el cual los compañeros pues pueden ir ascendiendo en el tabulador y en el nivel jerárquico hasta poder ocupar las posiciones de mayor responsabilidad. Esto no existía, le hemos metido freno, digamos, al crecimiento del gobierno. Si nosotros no ponemos límites, pues al rato vamos a tener gobiernos obesos, gobiernos que cuestan muy caro, que tienen un impacto en las finanzas públicas municipales, que las van complicando. Y bueno, pues eso
ha sido también parte de un trabajo en donde desde la Oficialía Mayor, en acuerdo con los sindicatos, a veces con algunas diferencias, pero empujando el proceso de acomodo de la situación que tiene que ver con la nómina, velando siempre en todo por el cuidado del dinero, nos ha permitido tener un gobierno más ordenado y también ir creciendo y mejorando cada vez más nuestras instalaciones, nuestro equipamiento. Cuando llegamos al edificio prácticamente se estaba cayendo, estaba abandonado. El único lugar que servía el aire acondicionado era la oficina del presidente municipal, y así se han ido mejorando las diferentes áreas. Ocupamos la sede de un edificio histórico importante que merece ser preservado, pero además también en donde las diferentes áreas pues deben de estar arregladas, deben de permitir un trato digno y mostrar un trato digno a todos nuestros compañeros, no nada más a la oficina del presidente municipal. Entonces hemos ido avanzando en ese tema. El parque vehicular de la Dirección de Tránsito Municipal y Seguridad Ciudadana totalmente renovado, tenemos un muy buen avance en los camiones compactadores, recolectores de basura, en las grúas. Estamos en ese proceso para poder poner al día los equipos, la nómina, la estructura, la reorganización del gobierno, porque a partir de ahí se empiezan a generar esas condiciones que permiten dar resultados a la gente, atender nuestra principal responsabilidad, que es la prestación de los servicios públicos, y también coadyuvar en importantes tareas como es el tema de la seguridad y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Entonces, en resumen, lo que te puedo decir que nos deja un buen sabor de boca es saber que hoy hay un orden en el gobierno, hay un rumbo claro, hay una mayor capacidad para brindar respuesta a los ciudadanos. Formamos parte de una agenda internacional en donde estamos trabajando en la construcción de una visión de futuro orientada hacia la definición de una ciudad sustentable, resiliente, con una mejor capacidad para enfrentar los retos y desafíos que representan los impactos de la naturaleza, también los que tienen que ver con la falta de oportunidades de desarrollo económico y, por supuesto, los que están vinculados con el propósito de recuperar la seguridad para los ciudadanos. Entonces hay un rumbo, hay una visión, hay un orden, y reconocemos también con toda claridad que son procesos inacabados, procesos que están en marcha, en donde hemos dado apenas algunos primeros pasos, y yo tengo la confianza de que este tercer año de gobierno nos permitirá consolidar la mayoría de ellos. Estoy viendo que no hablas inglés. No, mira, tengo, digamos, un manejo del idioma inglés. No que, exactamente fluido. Pues lo que pasa es que cuando te dicen te vas a presentar en un panel para hablar del tema del cambio climático, del futuro del planeta en materia energética, vas a compartir un panel con la alcaldesa de Washington, el alcalde de Vancouver, la alcaldesa de Montreal, pues la verdad es que sí, y además ahí está Thomas Friedman, tres veces Pulitzer, uno de los periodistas más influyentes en los Estados Unidos, y además miembro del New York Times. Entonces, pues la verdad es que yo sí me dieron la opción de contar con el apoyo, y esa es una, principal razón, por respeto pues al auditorio, al nivel del panel, y también entendiendo que siendo yo un alcalde de origen mexicano, pues también es válido hacer uso del idioma español mejor en un foro internacional. Que hables en tu idioma y no sumarse. A mí me parece, pero también yo sí quisiera lo sucesivo tener la alternativa de hacerlo en cualquiera de los dos idiomas. Me pasó algo muy curioso, porque en la cena de gala que se ofreció esa noche, uno de quienes me acompañaron en la misma me decía, oye, de repente pensé que no eras, dice, porque como echaste mano al traductor y yo te estoy escuchando hablar inglés, pues ya no me queda claro si hablas o no hablas. Entonces yo le decía, bueno, pues un poco fue esa definición, no me arrepiento, me parece que salió muy bien. Claro. Y fue una gran experiencia poder participar de este panel con alcaldes de ciudades no solamente vanguardistas y muy relevantes, como es la propia capital de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo a la alcaldesa de Washington, ahí esta es la alcaldesa muy joven, ¿eh? De muy Montreal. Joven. Gente pues muy comprometida con impulsar
una agenda de compromisos comunes de ciudades pequeñas, medianas, grandes de todo el mundo, que estamos alineados en el propósito de generar condiciones para el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales y generar también un desarrollo que sea armónico con los propia naturaleza, ¿no? Permíteme, alcalde, porque yo estoy viendo que Juan Ramón ya se le llenó ayer. Sí, ya tenemos aquí la participación de nuestros cibernautas. Primero déjame darle la bienvenida a nuestros amigos Esaú Hernández, a Rocío Lizarraraz, a Edwin Ayala, Arely Rosas, Edgar Gabriel Jiménez, Ana Lilia Ornela, Samuel Aldaz, a la doctora Siria Salazar, al expresidente Chava Fuentes, a Juan de Dios, a Chuy Palacios, Cady Diz, Felipe Moreno Cortés, Marta Estrada. Todos ellos, gracias por estar siguiendo esta transmisión. Rodríguez Rey nos dice, hasta que Jesús atina una fecha. Ah, ¿sí? ¿Ahora cuál dice? Por bueno. El lunes, que dijiste que hoy era 18 y que en... Pues el lunes, días, ¿no? Y que en 6 días es la Navidad. Ah, ¿sí? ¿Y hoy sí? Entonces, sí. Ah, bueno, ya. Gracias, amigo. Rodríguez Rey dice, una pregunta al presidente de Colima, y que si puede me la conteste como ciudadano, no como partidista. ¿Cree usted que la ley de seguridad está bien para el país? A mí me parece que tenemos nosotros que revisar con lupa este proceso que se está dando de la modificación de este marco jurídico en materia de seguridad para el país. Yo creo que todos debemos de compartir el propósito de crecer las capacidades institucionales para atender un momento coyuntural como el que vivimos, un momento de excepción en donde hay que tomar medidas difíciles y necesarias, pero al mismo tiempo evitar que este nuevo marco jurídico y constitucional abra la puerta a los abusos de la autoridad y a la violación de los derechos humanos. Entonces a mí me parece que habrá que revisar este proceso muy a detalle porque lo que está en juego es sin duda el mayor activo que buscamos tener asegurado todos los ciudadanos, que es nuestra integridad, nuestra seguridad. Y entonces al mismo tiempo que debemos de cumplir el propósito de fortalecer la capacidad del Estado, debemos de evitar a toda costa que se tengan regresiones que permitan actos autoritarios, que permitan violaciones a los derechos humanos y también que pongan en riesgo a la propia población porque se pudieran tomar decisiones contrarias al Estado de Derecho. Es bueno el orden, sin embargo, no a los excesos. Vayamos a caer a excesos porque entonces sí, esto ya no es posible. A mí me parece que tenemos la experiencia en el propio caso nacional, la experiencia en otros países de cómo los abusos que se han cometido desde el poder y con el uso del ejército, pues han llevado al sufrimiento de generaciones enteras, de países enteros, y eso es algo que no queremos para nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece que se tendrán que seguir haciendo revisiones y establecer límites, clarificar algunas zonas grises de esta propuesta de ley de seguridad interior, a efecto de que se cumpla con ese propósito, sí, de dotar al Estado mexicano un marco jurídico y constitucional que permita la actuación del ejército en defensa del supremo interés de la seguridad de los mexicanos, pero también que al mismo tiempo quede muy claro que esto no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia para el abuso de la fuerza con otros fines. Qué bueno. Rodríguez Rey dice, el viernes dije que ya no iba a entrar más a este programa muy por bien. No darme mis boletos, pero me he hecho adicto a este programa, ya que con respeto y sin censura se puede debatir. Muy buen trabajo todo el equipo. Gracias, Rodríguez, que nos levantaste. Y no hay boletos. Qué bueno que se repitió. Y no hay boletos, ¿eh? Y sigue sin recibir sus boletos. Tenía boletos, no sé si pasó. Sí, pasó. No pasaste. Ahí se quedó el de Remy Valenzuela, ¿eh? Te estuvimos diciendo aquí. ¿Es para cuándo? ¿Para cuándo? Fue el sábado, ¿no? ¿O va a ser el 25? A ver, aquí están los boletos. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí están, no han venido por ellos. Ahí están, mira. Ahí están. ¿Eh? Y si corres aquí, el presidente te los entrega personalmente. Jorge Zavala, hace poco dijo que aproximadamente el 80% de las calles de Colima necesitan intervención. ¿Ya hay plan para hacerlo o solo quedará en el estudio? Estamos terminando nosotros este trabajo de la mano de los colegios de ingenieros, arquitectos, evaluadores, el Instituto de Planeación del Municipio de Colima, la Dirección de Desarrollo Sustentable, la Dirección de Resiliencia, todos trabajando en el propósito primero de tener identificado
cuál es el estado de nuestra infraestructura pública, no nada más las calles, lo que no se ve, las ingenierías, los drenajes, todo lo que es el sistema hidráulico de la ciudad, tiene que ser evaluado, y tenemos nosotros que asumir con toda claridad que, como todo en esta vida, se acaba la vida útil de las cosas, claro, y necesitamos nosotros ir de manera ordenada reponiendo este sistema y este proceso. Entonces, para ello se requiere de hacer la inversión de importantes cantidades de dinero. Tenemos que presentar proyectos ante dependencias federales, ante la propia Cámara de Diputados, para poder avanzar en esta agenda que nos permite ir reponiendo de manera ordenada esta infraestructura que ya cumplió su vida útil, o que en su momento, cuando se hizo de mala calidad o con una mala técnica constructiva, y por lo tanto, pues ya no está siendo útil. Y eso nosotros lo vemos con mucha claridad cuando llegamos al momento de que se presenta el temporal de lluvias. Se destapan miles de baches en toda la ciudad, y la gente, pues, ¿qué es lo que hace? Responsabiliza al alcalde de la situación que está prevaleciendo. Además, el alcalde tiene la culpa. Cuando tenemos nosotros que pues tener claro que venimos arrastrando nosotros una serie de deficiencias en cuanto a la infraestructura de nuestra ciudad, que tenemos que empezar a corregir. Nunca en la historia de la ciudad se ha trabajado en la presentación de este diagnóstico, y menos en la gestión de los recursos que nos permitan ir avanzando en este propósito. Entonces, hoy los primeros avances que tenemos en esta revisión nos indican que el 80% de nuestras calles y de nuestras redes de agua potable y alcantarillado requieren o mantenimientos mayores, o requieren de plano ser sustituidas porque se ha cumplido su vida útil, porque ahorita no están en buenas condiciones. Entonces, por supuesto que tendremos que pasar del diagnóstico a las obras y a las acciones, y estaremos nosotros en los próximos meses no solamente terminando este estudio, sino también ordenando, priorizando cuáles son aquellas que tienen que ir primero, cuáles son las más urgentes por el impacto que tienen en beneficio de nuestra comunidad, y las estaremos ejecutando. ¿Próximos meses significa de enero a diciembre? No, ¿cuál de ellos? No, estoy pensando en... No. El de estudio lo tendremos terminado en el marco de un primer corte que vamos a hacer para la presentación de la estrategia de resiliencia, en donde van también alineados los compromisos que estamos asumiendo con la Unión Europea en el marco de este programa de cooperación internacional en materia urbana, y en donde están también incluidos los compromisos que adquirimos en la Carta de Chicago, en donde, bueno, pues tenemos una agenda en favor del medio ambiente y también de la promoción de fuentes de energía limpias, y esto se estará presentando hacia finales de febrero. Estaremos nosotros presentando este documento, también con un plan de acción ya en las primeras obras. Bien, nos pregunta también Jorge Zavala que si tienen planeado cambiar las luminarias como en la villa. Sí, nosotros tenemos en marcha ese proceso. Estamos buscando hacer un cambio de todo el sistema, y en los próximos días estaremos dando importantes avances. ¿Qué hay ahorita? ¿Vapor de sodio? Tenemos vapor de sodio y también un sistema de alumbrado público que tenemos que decirlo, ya es obsoleto, no más por la tecnología. La luz mercurial, que fue de hace muchísimo tiempo, sino también vapor de sodio. Sino también porque tenemos el 50% de nuestra red de alumbrado público ni siquiera cuenta con medidor. Entonces es un problema que tenemos permanentemente al momento de hacer las cuentas con la CFE. No le digas a la CFE porque te va, así te va a ir. Eduardo Montejo dice, bien, Eduardo Montejo. Y van a ser fabuloso. De luz LED, luz LED, ¿verdad? Sí. Va a ser, pues, obviamente, que es la moda ahorita. Y pues más, no es la moda, es la tecnología más avanzada que más, tenemos. Y de verdad se ahorra mucha energía, sí. Damos la bienvenida también a Chuy Palacios, a Cady Diz, Felipe Moreno Cortés, Marta Estrada. Naranjo CR dice, un buen trabajo, señor presidente, gracias por el mueble de bolero, ya nos hacía falta y hasta la gente está contenta con el mueble. Windur Gómez Gutiérrez dice, ¿se les hace humano gastar millones en una estatua? Bueno, yo tengo la opinión de que siempre que se invierte en este tipo de esculturas, de y no nada más en urbanos. Esta que tiene además un componente
polémico adicional al tratarse de un personaje de la vida política, ¿no? Cuando se hacen obras de arte, cuando se invierte en arte urbano, siempre hay polémica porque pues nunca se vive, digamos, un momento en el que estemos ausentes de necesidades, de carencias, de temas que atender. Entonces, la gente pues siempre va a opinar pues que esto debiera pasar a un segundo plano. Yo soy de la opinión, no necesariamente de refiriéndome a este caso de la escultura que se acaba de realizar. Nosotros estaremos haciendo un esfuerzo también por develar pronto una escultura del maestro Gilberto Cebes Navarro, una escultura de unas bicicletas en alianza con la iniciativa privada, que se deben de hacer esfuerzos porque tengamos arte urbano en la ciudad, ¿no? Porque tengamos procesos consultivos, porque se definan reglas para establecer qué sí se vale, cuáles son los esquemas, de dónde tienen que venir los fondos, para poder también contribuir a ese propósito de agregar elementos de arte a nuestra ciudad, que nos permitan disfrutarla también de otra manera, ¿no? Insisto, no necesariamente actores políticos, ¿no? Pero sí, me parece que es importante invertir en esculturas. Pero fíjate que sucede algo curioso. La figura obscena. ¿Cómo la figura obscena? ¿Qué es eso? Es adefesio, horrible, espantoso. Que fue en su momento. Oye, no, la figura de Miguel de la Madre. Bueno, ¿y por qué ese señor? Bueno, pues... Siempre va a haber polémica respecto de este tema. Yo, en el caso de esta pieza del maestro Cuevas, me parece que pues fue un error el haberse opuesto en su momento a la misma. Yo respeto mucho la opinión y los criterios de quien lo hicieron en su momento, pero a eso me refiero. Mañana seguramente, si podemos sacarle ante esta obra del maestro Cebes Navarro y la bicicleta, pues habrá alguien que diga que por qué estamos... Sí, mejor, ¿por qué no presionando, le pusiste ¿por qué no sacamos...? Ahora, la idea es tratar de invertir ahí más bien recursos privados para esta obra, pero sin duda también va a generar polémica. Lo estamos viendo en el caso de Guadalajara, en donde se ha desatado también una polémica muy grande con la realización de algunas esculturas, y siempre es un tema polémico. La misma Torre Eiffel, en el momento en el que fue edificada, desató la respuesta pues negativa de la mayoría de los parisinos. Sucede. Y hoy pues se sienten muy orgullosos de su... ¿Por qué él no le ha regresado las balsas al tubero? En el Jardín Núñez. ¿Por qué no ha cambiado los las esculturas enormes, el monolito que está en la Piedra Lisa? Bueno, ahí hay que decir que ahí están unas bancas, ¿no? El mobiliario urbano de la calle Madero. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo. Son las del Manual de Identidad Urbana que tiene la ciudad. Este diseño, este modelo de bancas, nosotros no lo establecimos. Quienes han tenido la oportunidad de darse una vuelta por Andares, se pueden dar cuenta, son prácticamente las mismas bancas que se utilizan allá. Los arbolitos ahí están a un lado. La intención es que ese árbol empiece... son guayabillos en la mayoría de los árboles que se establecieron, y la intención es que ahí ese árbol empiece pues a generar sombra en los próximos meses, y que la banca esté ahí al lado para que lo puedan disfrutar, ¿no? Se estarán instalando también unos muebles para los tuberos, para doña Baudelia, y para... ya están los hacedores de calzado, ya están disfrutando por ahí de la comodidad de tener un mueble más adecuado para... Ahí está la banca, y se aguanta. ¿Eh? Y además, bueno, también hubo preocupaciones de que si, porque de madera, que se va a acabar, es una madera que está tratada y que está preparada para estar en la intemperie. A mí me gustan, pero bueno, pues siempre que entramos a discutir de temas relacionados con el gusto, pues surge la... ¿Por qué no defiendo? La polémica, ¿no? Ahí están los boleros. Ahí están, mira. Mira, ahí está este señor. Hay puros personajes. ¿Es este señor, cómo se llama? Sauto. Se apellida Sauto, exactamente. No sé si hay alguna otra donde se pudiera... otra imagen donde se pudieran apreciar los muebles. ¿Es algo así como la copia de las que están en Ciudad Guzmán? No, fíjate, hay algunas, algunos modelos que se revisaron, desde luego el que está en Ciudad Guzmán, pero también
los que están en San Miguel de Allende, en Guanajuato, varios de los municipios, en Michoacán. Este es un proceso, por supuesto hay que decirlo, no estamos buscando descubrir el hilo negro, sino más bien ponernos al día y a la vanguardia. Y agarrar lo mejor, ¿no?, que ha funcionado en otro lugar. Lo que ha funcionado en otros lugares y lo que nos permite, digamos, empezarnos a poner al día. La calle Madero tenía 30 años que no había sido intervenida. Hoy pues también se ha generado mucha polémica respecto de esta, obra. Y lo que hay que decir es que pues en un lapso que se tenía de 2 meses y con 3 millones de pesos, el mantenimiento que se da a la calle, por supuesto que está al tope de nuestras capacidades, ¿no? Hubiéramos querido tener más tiempo, hubiéramos querido tener más dinero para poder hacer otras cosas, las restricciones establecidas con el INAH, la definición del propio tipo de adoquín, que es un adoquín que viene boleado, ¿no?, y que da pues una sensación de vibración. Yo entendí que para que no se agarren altas velocidades. Y es el tema, ¿no? La velocidad, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. No, y si vas más, olvídate, no se puede. Y entonces eso te ayuda a disminuir, sí, la velocidad del vehículo, que es un propósito, porque los peatones pues tienen que ser, primero, y son conceptos que se tendrán que ir entendiendo con el tiempo, como cuando se crecieron las banquetas, que la gente decía, es que no dan vuelta, no caben los camiones, no caben los coches. Bueno, pues si tú vas a la velocidad permitida, no tiene ningún problema para la vuelta. Si la quieres dar como los duques de Hazard, pues así no se puede. Creo que vas a subir. A ver, Juan Ramón. Bueno, damos la bienvenida también a Carlos Navarro, a Gustavo Alejandro Valdovinos, a Magis Cabrera Luzano, Javier González, gracias Javier, Dante Alfaro también están siguiendo esta transmisión, igual que Héctor Virgen, Swiss Taker. A ver, el que hable inglés. ¿Tú que hablas inglés? El que habla inglés. Pero ese es alemán, ¿eh? No, ese, ¿quién sabe qué idioma? ¿Cómo que agarró todo eso? Es primo de Schwarzenegger. Disculpa, sí. Alejandro Martínez, Verónica Palomares, Luis Galindo, Vladimir O, Verduzco, Espinoso, Ander, pues ya sé quién les dijo, Sandra Uribe Díaz, Juan Carlos Flores, compadre, buenas tardes, Juan Carlos Flores Carrillo, Mario Delgado Betancourt, Paco Santana, todos ellos están siguiendo esta transmisión, gracias por estar aquí con nosotros. Preguntas. Las preguntas, sí, aquí vienen. Rodríguez Rey dice, la extensión territorial de Chicago y Montreal no se comparan con la de Colima, pero es muy bueno alimentarse, conocimiento, mientras sea para bien del pueblo. Ni la cultura, ni el presupuesto, ni nada se compara con esas. Ni los tatuados, ya te leí por docenas. No tenemos absolutamente nada, pero lo que sí nos queda claro a quienes suscribimos este compromiso es que no importa las ciudades pequeñas, grandes, las ciudades en África, en Europa, en México, todos tenemos cosas que hacer en favor del medio ambiente, y lo importante es que se suscriba un compromiso y una agenda de trabajo concreta que pueda avanzar en este sentido, ¿no? Bien. Juan de Dios dice, señor presidente municipal, quisiera aprovechar el momento para pedirle su apoyo, ya que tengo un vecino a espaldas de mi casa, su casa, que tiene un perro en completo cautiverio, pero el problema es que ya no aguantamos los malos olores, las casas dan patio con patio. Y me imagino ladra y ladra y ladra. Oye, cámbiate de colonia y vete a la mía y verás que hay un mi casa enfrente, ahí hay dos perros, ladran todo el día porque no les dan agua suficiente ni comida. ¿Será el problema? Bueno, no, por supuesto que hay que atender esta... ¿Y se puede hacer algo? Sí, la Dirección de Ecología puede y tiene todas las facultades para intervenir en ese sentido. Nos llevamos... ¿viene por ahí el domicilio? No viene, pero ojalá Juan de Dios te pueda reportar. Juan de Dios, si nos haces llegar tu domicilio, nosotros con gusto... Para que te visiten. Verificar y ver ahí la situación, porque ahí es bien molesto, ¿eh? Bien. Rodríguez Rey dice, hay que revisar la ley, pero no dijo si le parece o no, ya que el ejército le quita autoridad a la municipalidad y a los estatales, según se interpreta. Bueno, creo que fue bastante clara mi postura, es una ley que tenemos que seguir trabajando hasta evitar que abra la puerta al uso arbitrario de la fuerza y a la violación de los derechos humanos. Magis Cabrera Lozano dice, ¿cuándo termina el Gran FED? Saludos. Se termina mañana, los invitamos, martes. Hoy tenemos... y no es el Gran Fest, es el Sabora, es el festival gastronómico que tenemos para la ciudad. Los invitamos a disfrutar de él hoy por la tarde noche y también mañana participar de la clausura. Bien, Rodríguez Rey dice que mañana viene por los boletos, que porque si sale ahorita no va a poder seguir la transmisión. No, hay que hacer. Aquí están tus boletos, ya no hay problema.
Juan de Dios ya nos manda aquí su domicilio, dice es Alcatraz 1496, Colonia Lázaro Cárdenas. Con mucho gusto nos llevamos el domicilio. Jesús Otoniel Flores, hace falta en Colina de Santa Bárbara mucha mayor iluminación en todas sus calles, en algunas se ve muy oscuro. Verónica Palomares Lázaro, saludos presidente, bonita Navidad. Igualmente para usted y para todos. Rodríguez Rey, doy continuidad a Windor Gómez y replico un artículo donde se dice que se disminuyó 32 millones de pesos a la seguridad pública en el estado y se autorizan 8.300.000 por una estatua. No se hace, es un despilfarro cuando hay otras necesidades estatales y ciudadanas. El municipio el municipio estuvo, nosotros no tenemos que ver con ese. Él estuvo ahí, con ese pero nada más de invitado, me imagino. Sí. Luis Agalindo, que también está haciendo esta transmisión, nos manda una pregunta y dice, se le agradece al presidente municipal Héctor por siempre apoyar a los jóvenes capitalinos. Le mando un saludo. Muchas gracias, un saludo a todos los jóvenes. Sandra Uribe está siguiendo la transmisión. Marcia Molina nos dice, en la colonia Placetas no terminaron de arreglar las esquinas de las calles, me refiero a las rampas y camino de empedrado. ¿Terminarán ese trabajo? Por supuesto, hemos recibido ya este reporte. Personalmente voy a ver qué fue lo que pasó en Placetas, porque es recurrente este comentario en mis propias redes sociales, ¿no? De que hubo trabajos inconclusos, iré personalmente a ver qué fue lo que pasó en Placetas. Y por supuesto que sí, tiene que quedar. ¿Alguna calle en particular o sí lo dice ahí, la esquina? ¿Cuál esquina es? No, nada más nos dicen la colonia de Placetas, nos terminan de arreglar las esquinas. No son muchas las calles en Placetas. Depende por donde vengas. Sí, ahí estaremos visitando. Más fácil. Además, tenemos los planos de donde se hicieron las obras. Bien. Ani Ramírez dice: David Aguilar, mira. Quién sabe qué lo pone a ver. Rodríguez Rey: hoy pasé por ahí, me di cuenta de los bancos muy bonitos y qué bueno, pero más que eso, me llamó la atención de un policía vial muy platicador con un chofer estacionado en un lugar donde no debía y estuvieron casi por 10 minutos. No hubo infracción. Oye, y eso pasó por ahí y él también estuvo 10 minutos. Él se quedó ahí. Oye, cómo te gusta el chisme, cuate. Tú vas a ver lo que estaban platicando. Bueno, en fin. Windur Gómez Gutiérrez dice, el cuestionamiento de la estatua no es por si gusta o no, o si es polémica, o si el tipo de arte. Hablamos de 8 millones, una cantidad de dinero que jamás podremos tener muchísimas personas y ustedes se los gastan burdamente. Exacto. Bueno, hay que decir que ahí no hay recursos municipales. Mira, estamos viendo la diferencia, gráfica, ¿no? Exacto. Si nos hacemos un poquito hacia atrás en la foto. O sea, la la imagen, mira, el que está al centro es como estaban, ¿no? Con los que quedan allá a los lados, es un poco la idea. Esta negra, ¿no? Sí. Esta es la copia de la de Ciudad Guzmán, nomás le falta la pantalla. Sí, dale con Ciudad Guzmán. A mí no es igual, ¿eh? La verdad es que aquí la están aplicando. Falta la pantalla. No sale más allá de Ciudad Guzmán, hay que sacarlo más para allá. Sí, no, desde luego se trabajó con los boleros para buscar que fuera un mueble ergonómico, que fuera un mueble cómodo, que pueda ser también de fácil lavado. Le falta por ahí un par de detalles, lleva una estampa rangeliana tanto en el respaldo como en la base del mueble. Y bueno, pues yo estoy seguro de que se puede contribuir a tener un equipamiento urbano pues más digno que el que veníamos teniendo, que ahí lo podemos ver a la izquierda, ¿no? De cómo venía desarrollándose la actividad de los aseadores, sí, de calzado, ¿no? Claro. Ahora ya no más falta que vaya acorde el aseador de calzado con la sí, mueve, en otros lugares usan uniformes, sí. También estaremos hablando de eso. Eso es lo que le va a regalar el alcalde a cada uno de los aseadores. Y luego después ya que entregan un uniforme, que por qué no tienen el periódico del día, y luego van a hacer que lo revisen. No, oye. Ya ahí nos vamos. Bueno, sí. El ayuntamiento sí les va a proporcionar ya periódicos. Todos los que y en algún momento. Antes de ir a un corte, déjame dar, dice Doria Valencia, el jardín de la colonia El Prado carece de luminarias y áreas verdes y juegos. Saludos. David Aguilar, deberían de arreglar el parque El Rodeo, que es un lugar familiar y que está en pésimas condiciones, las mesas y las calles. El parque El Rodeo es uno de los principales espacios públicos que tenemos en la ciudad. Me parece que en la zona oriente es sin duda el lugar más bello que podemos encontrar para el encuentro de las familias, y estaremos haciendo inversiones el próximo año en ese sentido. Hay una situación no idéntica, ¿no?, pero que ha complicado un poco que podamos avanzar más rápido.
tanto el rodeo como la piedra lisa hoy son propiedad del gobierno del estado. Entonces, el hacer esfuerzos para invertir recursos o poder trabajar en estos espacios de una manera más importante, se complica dada la situación, digamos, legal o jurídica que acredita la propiedad de estos dos importantes espacios. Estamos en coordinación con el gobierno del estado y yo espero que alcancemos un acuerdo para que pasen al municipio y podamos nosotros tener pues condiciones para administrarlos de una manera que garantice pues que estén siempre en óptimas condiciones y al servicio de la gente. Y vaya que es un bonito parque, ¿eh? Ya hoy día muy arbolado. Sí. Alcalde, si me permites, vamos a ir un corte, es de un minuto, regresamos, estamos en Archivo Digital, en este su programa Perchero. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Bellos campos suizos, se traslada a Colima el sabor único de las delicias culinarias de esta región. Y es que en Comala, el pícolo suizo es reconocido por su arte gastronómico. Atendido por su propietario, el chef internacional Daniel Yojo, el pícolo suizo tiene la mejor cocina para ti. Visítanos en Miguel Hidalgo número 2, Comala, Colima. Haz tu reservación al teléfono 312-690-5937. Pícolo suizo. Es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues yo agradezco mucho todos estos comentarios que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo al alcance de tus manos. Pues un gusto, la verdad es que está padrísimo. Además, una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea, por eso cuélgale lo que quieras. Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en El Perchero. Entra y cuélgale lo que quieras por Archivo Digital. El Perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Pues seguimos aquí en Perchero colgándole lo que quiera usted. Gracias por estar haciendo sus comentarios, sus preguntas. Con mucho gusto, Juan Ramón Negrete Jiménez les da lectura. Adelante, sí, Juan Ramón. Darajo CR dice que nos mandó por inbox Archivo Digital las otras fotografías del mueble del aseador de calzado para que se muestren, ya son las que estábamos viendo. Sí, muchísimas gracias. De Juan de Dios nos dice que más adelante nos había dejado su domicilio, sí, ya lo tenemos también por acá. Arnoldo Cárdenas Cepeda dice, señor presidente, me entregaron mi nómina del alucinado, creo que debe ser el aguinaldo. Del aguinaldo, me imagino. Y no me han depositado. ¿Cómo? Le entregaron el talón del cheque, sí, quiero pensar. Seguramente sí, y que no lo han depositado. Digo, con mucho gusto, si nos hace llegar por ahí su nombre, lo checo. O algo, sí, con mucho gusto lo checo. Entonces, bueno, ya escuchó usted. Espérame. ¿Cuándo salen de vacaciones? La idea es que este próximo viernes hagamos una pausa. Toda la semana. Estaremos trabajando, bueno. Y también pues asegurándonos de que todos estos procesos terminen de la mejor manera. Bueno, ahí está. Mayis Cabrera Lozano dice, ja, lo siento, me equivoqué, jaja, ja, gracias. Ándale, pues, no te preocupes, aquí cuelga lo que quieres. Rodríguez Rey, ya ven por qué no puedo ir hoy a recoger los boletos, porque si no el presidente me va a agarrar odio, no se cree el broma. No, ya te odia. No te va a agarrar, ya te odia. Digo, me gusta el debate. Y nos manda otro y no te conoce. Dice, es que estaba tomándome un helado y mi esposa había entrado a la paletería a comprar unos zapatos y ya saben cómo se demoran las mujeres para comprar, por eso me dio tiempo de ver la obra. Ahí está justificando los 10 minutos que... Bien, damos la bienvenida a Nanis Gutiérrez, Omar González. Marce Molina dice, hace 2 o 3 semanas pasaron a mi domicilio en Placeta a realizar una encuesta por parte del Ayuntamiento de Colima y me indicaron que podía solicitar apoyo para una silla de ruedas, ya que nosotros atendemos a un adulto mayor. ¿Es correcta esta información? Desconozco, voy a checar a ver. Digo, como una encuesta sería difícil de que alguna dependencia esté realizando encuestas para otorgar apoyos, pero con mucho gusto, si nos hace llegar sus datos, yo me pongo en contacto
con usted, pues sí. Y aclaramos de qué se trata el tema, sí podemos gestionar el apoyo de una silla de ruedas a través del DIF. Bien, ¿no? Marcia, entonces mándanos por favor por inbox también, tu domicilio, el alcalde va a ir a revisar la colonia de Placetas, entonces para que se dé una vueltecita ahí puedan platicar al respecto. Y añade aquí otro comentario, dice, respecto al jardín de Placetas, ¿es posible la colocación de aparatos de ejercicio en él? Sí, desde luego es un tema de presupuesto, y pues vale la pena decir que en las circunstancias en las que hemos recibido el gobierno con un déficit presupuestal de más de 100 millones de pesos, con todo lo que ha significado invertir en equipamiento, actualización de los equipos, de la tecnología, de la creación de programas como el de becas, ¿no?, que es el más grande que se realiza con recursos municipales en todo el estado, más de 6,5 millones de pesos para apoyar a los estudiantes de primaria, secundaria, prepa y licenciatura. No es fácil de repente encontrar recursos para invertir en este tipo de obras, pero por supuesto estaremos el próximo año haciendo una inversión significativa en la mayor cantidad de espacios públicos, y Placeta sin duda es uno de los principales centros de población de nuestra ciudad. Bien, nos da las gracias Marcia Molina, dice que nos va a hacer llegar los datos. Rodríguez Rey dice, por cierto, hoy fui a Seapacop, hoy después de 2 años ya fue, hoy fui a Seapacop a pagar y ver el reajuste, pero había un mar de personas, mañana voy más temprano, el miércoles les digo cómo me fue, en qué quedó todo. Bueno, nos vas a tener con el pendiente, sí, eso sí, te digo. Leodoro, oye, desde hace una semana. Y le ofreció, vino Eliodoro Langarica, director de Seapacop, y le ofreció, pues, que revisaba su caso. Se quiere regularizar luego de 15,000 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Esa es una parte muy importante. De repente, la gente, y con todo derecho, ¿no?, reclama mejores calles, más iluminadas, más programas en apoyo a los grupos vulnerables, que se instalen equipos de ejercicio en los parques y los jardines, que todos estén techados y puedan ser mejor disfrutados por la población, pero al momento de hablar del pago de los impuestos, le cambiamos de dirección, ¿no? Y yo lo que digo es, a ver, es muy interesante porque cuando venimos de países del primer mundo, sí, ¿no?, de revisar qué es lo que está pasando allá, cobrando, ¿no?, uno dice, oye, pues sí, aquí la infraestructura es otra cosa, las calles son otra cosa, sí, ¿no? Y tenemos una ciudad mucho más ordenada, toda, ¿no? Y tenemos el subterráneo. Sí, pero cuando tú revisas lo que se paga de impuestos, lo que se paga de predial, lo que se paga por cada una de las contribuciones, pues también son muy distintas. Y cuando tú revisas la situación económica, los ingresos, pues son muy distintos. Entonces, tenemos que nosotros ajustarnos a esa realidad de nuestro país y también hacer esfuerzos importantes, porque entendiendo que tenemos una economía pues diferente a la de los países de primer mundo, sí debemos hacer un mayor esfuerzo para pagar impuestos. Si te pongo un ejemplo, hoy tenemos un mínimo en el caso del predial que es de 175 pesos al año. Entonces tenemos miles de familias de nuestra ciudad que contribuyen con 175 pesos al año para el mantenimiento de toda la infraestructura pública, para la prestación de los servicios, para los programas sociales que ofrecemos. Y entonces, yo no quisiera parecer insensible, pero me parece que si seguimos manteniendo este esquema de contribución, va a ser muy difícil que avancemos rápido en ese propósito de tener una mejor infraestructura. Y sobre todo, nosotros presentamos desde el inicio de nuestro gobierno una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para eliminar el artículo 5 transitorio, lo cual nos permitiría hacer una actualización y modificar la manera en la que se está pagando el impuesto predial. Hoy, para decirlo con toda claridad, el 50% de los contribuyentes está haciendo un esfuerzo mayor que el resto de los ciudadanos, y el otro 50%, por lo tanto, está quedándose por abajo, no de lo que debería pagar, de sus capacidades y de lo que sería lo justo. Entonces, si nosotros seguimos subsidiando a un grupo tan importante de la población como es el 50% con el pago de recursos adicionales por parte del otro tanto, pues va a ser muy difícil que cumplamos con el propósito de que el impuesto sea justo y de que los recursos alcancen. Así es que sin duda son muchos los retos y los desafíos que tenemos como ciudad, pero también
tenemos todos que hacer un mayor esfuerzo con el compromiso de que en el gobierno municipal de Colima nadie se va a robar un peso de la gente, que los vamos a manejar de una manera honrada y sobre todo a regresar a los propios ciudadanos a manera de mejores servicios y de una mejor infraestructura. Muy bien. Bien, aquí hay una pregunta que no sé si te corresponderá, alcaldesa, en materia de salud. Dice, en temas de salud me gustaría que el presidente revisara qué está fallando en el banco de transfusión, que se demoran tanto con unas personas y pierden mucho tiempo con una sola persona. No es un tema que nos competa, pero con mucho gusto podemos darle seguimiento a su petición. Porque es de la Secretaría de Salud, ¿no? Del Estado. Sí. Jorge Zavala dice, ¿están incluidas las esquinas de la colonia Fátima para su mejoramiento e instalación de rampas? Mis abuelos viven ahí y prefieren caminar por la calle, siempre con mucha precaución. En la esquina de Torres Quintero y Lázaro Cárdenas, un gran tramo es de pura tierra con piedras y aparte hay un taller que tiene un muro de ficus, invade toda la banqueta cuando crece, imposible de caminar, por eso se van por la calle. Gracias al presidente por responder sobre las calles y las luminarias. Tenemos ¿Qué colonia era? Fátima. Fátima. Tenemos que poner al día toda la ciudad, ¿no? Hubo algunos comentarios de gente que criticó el esfuerzo que se hizo importante por invertir 20 millones de pesos para rehabilitar banquetas y construir rampas en una buena parte. Prácticamente el 30% de la zona centro fue intervenida y eso nos permitió avanzar en esta agenda de ponernos al día, pero tenemos que seguirlo haciendo para poder disfrutar de una ciudad pues que es cómoda para los niños, que es cómoda para las personas mayores, que es cómoda para las personas con discapacidad. Mira, ahí podemos ver la nueva banqueta, ¿no? Digamos, muchas de estas banquetas antes eran de 1.20 m, antes la gente no podía caminar, seguramente está no es el caso, pero ¿dónde es? No ubico la calle, pero ¿Matamoros? Es no. Prácticamente todas estas están dentro del primer cuadro de la ciudad, y fue prácticamente un 30%. Algunos de estos volúmenes que generan tanto polémica en las esquinas nos han ayudado a disminuir la velocidad de los automóviles, a reducir los accidentes. 60% se han disminuido los accidentes en la ciudad, no nada más por el tema de las banquetas, sino por la aplicación del alcoholímetro y por darle seguimiento a un programa de educación vial que tenemos como una actividad permanente. Y bueno, cuando te dicen tú, bueno, 60% nada más de menos accidentes, lo que implica en términos económicos para la ciudad es de una relevancia mayor, ¿no? Fíjate que lo ideal ahora, ojalá, bueno, sueños guajiros, pero ojalá la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México retiren sus... Pues mira, ¿no? Por lo menos que los ubiquen o que los coloquen en donde nos permitan tener libres las banquetas. Sí. Muchos de estos han quedado ahogados allá al centro de la banqueta porque no se ha podido avanzar, pues en ese compromiso. Pues el poste es de Telmex, ¿no? El negro. El poste es de los negros de Telmex. Y también ahí alcanzamos a ver, mira, si puedes alejar la toma, la gente que sigue poniendo publicidad y pegando publicidad en el espacio público, se ve horrible la ciudad con ese sentido y además es contrario al reglamento. Ahí podemos ver, llegan hasta con engrudo, los pegan y ponen ¿dónde me entero para papelitos, las cartas del tarot? Ahí está. ¿O qué te prestan, no? ¿Sí? ¿O dónde me prestan? No. Bueno, nos encontramos teléfono. Hasta un señor que ofrecía tener relaciones amistosas. ¿Sabes? Amistosas, ¿eh? Y decía, ¿y bueno, no importa, dice, si son casadas, son solteras, no. Yo estoy... Y ahí pone su teléfono, ¿no? Soy estándar. Sí, no. Pues no. Me llama la atención el otro una día, cosa muy interesante. Lo peor, menos mal ahí es en postes, pero cuando las clavan en árboles... No, en postes, en árboles, y luego también vienen, nos cuelgan la publicidad de los jaripeos y de las bandas y una serie de cosas en contra del reglamento. Si nosotros queremos tener una ciudad más limpia, más ordenada, más propicia a las inversiones, al desarrollo, a la seguridad, pues tenemos que empezar por respetar el espacio público y no llenarlo de basura como lo seguimos haciendo. ¿Pueden quitar, llegar y quitarla ustedes? Sí. Sí, pero pues es un trabajo, no, se pone a trabajar una cuadrilla, pero es tanta la cantidad de personas. Así la verdad lo hacen, sí, lo hacen, sí, lo hacen diario. Bueno, sí, incluso no hasta problema. Personalmente me ha tocado
Andar en campañas, en brigada los fines de semana, quitando la publicidad con nuestras propias manos, algo que no quiera hacer, pero sigue habiendo esta falta de cultura, esta falta de respeto por el espacio. ¿Puedo quitarla público de mi poste que está ahí? Sin duda, la que tengamos. Qué feo caso. Bien, Arnoldo Cárdenas Cepeda dice: señor presidente, ya están entregando las nóminas del pago del aguinaldo y no han depositado en el banco. Queremos saber cuándo van a depositar. Atentamente, trabajadores del H Ayuntamiento. Estaremos depositando en tiempo y forma, de acuerdo. ¿Pero cuándo es tiempo y forma? A la ley todavía se tienen algunos días. Pues estamos a 18. Entiendo que es 19. Hasta el 20 se está difundiendo. Por ahí incluso en los medios de comunicación, antes del 20 estarán depositados antes de que termine el día 20 estarán depositados. Ah, sí, porque antes del 20 es el 19. Perfecto, que no se terminen, si luego te la quieren aplicar. No, antes del 20 es el 19 y el 19 es mañana. Y el 20 se termina el 23, ¿o? Y el 20 puede ser a las 12 de la con 59. No le den malas ideas. Espérate, ¿estás bien? No, estamos haciendo un esfuerzo porque quedan. ISR, ahí está. A ver, ¿qué dice? Víctor Alcaraz Ibarra, buenas tardes, presidente. En la calle Liceo de Varones no hay luz en el tramo que inicia en Boulevard Carlos de la Madrid, Béjar, hasta donde termina el Centro Estatal de Hemodiálisis. Hay mucho peligro por las noches y ojalá pudieran llevar algún tipo de campaña a través de la Dirección de Ecología a la colonia Bosques del Sur, porque los vecinos casi a diario queman basura y acostumbran tirarla en lugares prohibidos por la avenida Belisario Domínguez hasta la última calle construida. Saludos. Sí, por ahí se robaron el cable en la Liceo de Varones, si es la segunda o tercera vez que ocurren importantes tramos. Y la verdad es que es un problema permanente que desde luego se presenta por actos delictivos, por vándalos que dañan la infraestructura pública. Le pedimos a la gente que nos ayude a reportar cualquier movimiento que vean por ahí extraño de personas que estén dañando, que se estén robando los cables. Pues es el servicio de ellos, el perjuicio para los habitantes que ahí viven. Así es. Ojalá que lo quieran hacer. Bien, damos la bienvenida, están siguiendo esta transmisión Tom Alba, César Martínez, Hugo Ramírez, también están Leonardo Pescador, Alex Carvajal, Salvador Jacobo, Ulises Amarrón y Martínez, buenos amigos todos ellos. Un afectuoso saludo. Pregunta. Rodríguez Rey. Se justifica aquí, dice: señor presidente, el tema de mi deuda de Cepacop es porque me cobraron un año el agua que nunca se gastó, ya que la vivienda estaba cerrada. Y le dejo saber que vengo de un país de décimo mundo, no del primero. Oiga, yo no dije nada, aquí reclamo. yo con el agua. Yo no tuve nada que ver con ese comentario. Con el agua para nada. Un saludo, Rodríguez Rey. Ulises Álvarez dice: la avenida que está a espaldas de Ley Colimán y el Manchón no tiene banqueta, es parte de Villa de Álvarez y parte de Colima. También la calle de Los Rojos necesita mantenimiento. Gracias. Rodríguez Rey: no me sé bien las calles, pero saliendo de Liverpool por el puente que cruza el tercer anillo periférico, están muy malas las huellas, de hecho tiene hueco. ¿Qué pasa si un carro se avería por esa causa? ¿Qué debe hacer? Yo nada más le ayudo a esta persona, porque la rejilla ya se de hecho son, pues, que serán unos 10 barrotes de esa rejilla, ya dos, adiós, se terminaron. Ya el bujero ya, y fue creciendo. No tarda en caerse un vehículo. ¿A quién le corresponde? Es ¿en qué? No, la salida. No. Saliendo de... ¿Sobre el tercer anillo? El gol. Sí. Sale de Centralia, del tercer anillo periférico, de lado derecho. Sobre el tercer anillo. El tercer anillo de Colima, corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en todo caso, a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Vamos mejor, Guido Mendiburo, oye, lo vi en una foto, bien risueño, cuate, el día que caigas ahí te quiero ver, ojalá vayas, date una vuelta, no le hagan, por favor. El helicóptero, ¿cómo va a caer? No, pero Guido Mendiburo, el delegado, el director del centro. Ah, entonces es suburba, por eso no se da cuenta del toque. Pasan volando. No, está bajito, peligrosísimo. Pero es cierto, a ellos no les toca, pero pueden remendar algo. Podemos nosotros darle seguimiento a esta gestión. Es una vialidad muy importante, que fue definida como un tramo carretero que cruza la ciudad y está en un proceso de definición. No se ha municipalizado, no se ha incorporado a la ciudad y por lo tanto no es responsabilidad del gobierno municipal,
porque pues falta hacer algunas inversiones de infraestructura, sobre todo en el tema hidráulico, que no se han completado. Marcia Molina dice, perdón, no sé si le compete el tema, pero respecto a todo el terreno en donde anteriormente estaba ubicada la tienda Ley, ¿qué pasará con él? Es un foco de infección y de vandalismo. Agradezco de antemano todas sus respuestas y atención, así como el gran esfuerzo que usted y su equipo realizan por nuestro municipio. Entiendo que hay un litigio por ahí en el que están involucradas incluso autoridades hacendarias, y nosotros lo que hemos hecho es elevado las multas y hacer el trabajo que nos corresponde en ese sentido. Sin duda es un problema que genera para la ciudad el que existe un espacio tan grande y que esté abandonado y en las condiciones tan deplorables en las que está, siendo una propiedad privada. Bien. Rodríguez Rey aclara, dice, a lo que yo me refiero no es el tercer anillo, sino por abajo del puente para cruzar el periférico. Hoy no más. Pues con todo gusto vamos a darnos una vuelta para ahí para identificar esta deficiencia en la infraestructura, e independientemente si es la federación, el estado, el municipio quien tiene que entrar a resolver este tema, pues vamos nosotros a darle seguimiento para que se atienda. Naranjo CR ya metió el fútbol, luego vamos a tener que entrar a la religión y a la política, ¿verdad? Bueno, desde arriba, claro. El América, señor presidente, saludos y excelente trabajo. Arriba. Pero él no le va a la América. A los Pumas. ¿Arriba de qué o qué? Pues sí, es lo que yo siempre he dicho. Pues, él no le va a la, o sí le va a la América. No, 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 ya sabe de fútbol. Sí, por eso, sí. Pero del fútbol americano, ¿no? ¿O es el no, no, del americano andamos muy mal, yo le voy a los Osos de Chicago y desde hace como 20 años. Sí, y en el caso del soccer, bueno, pues le mandamos un saludo aunque le vaya al América. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pues esto, ahí está la foto retirando, ahí mira. Quitando publicidad. Ahora, los postes están horribles, ¿cuándo va a pintar? No, la verdad es que sí merecemos tener una ciudad sin basura en las calles, con los postes bien pintados, con las banquetas bien hechas, con las rampas en cada una de las esquinas. Yo quisiera poder avanzar más rápido, no contamos con los recursos ni el tiempo, pues apenas son 2 años como para reinventar toda la ciudad. Nosotros creemos que se ha iniciado un proceso y un camino en la dirección correcta, pero sin duda nos falta un montón de trabajo. Esto tiene que ver desde luego con dos cosas, ¿no? El mantenimiento que se tiene que dar a esta infraestructura por parte de Comisión Federal, por parte de Teléfonos de México, por parte de quienes en cada caso corresponde, pero también los ciudadanos tenemos que contribuir con nuestra parte de cultura. Mira, ahí está además pegado con cinta, con engrudo, tiene abajo... Hay abajo el otro, está quitando uno y ya hay otro. Es verdaderamente un problema, ¿no? Así va a ser muy difícil que tengamos una ciudad como la que todos nos merecemos. Para ver, prestan 10,000 pesos, llamas a qué teléfono. Te digo, tú eres el que anda recorriéndolos ahí. Además, bueno, la gente tiene que estar consciente de que estos préstamos, seguramente lo van a meter en más problemas que los que tiene por horribles. Está bien. Los altos intereses que cobran la mayoría de estas empresas, ¿no? Ya sabe, está usted facultado. Ahí estamos con unos kilitos de más. Oye, por eso te fuiste a recorrer. Están facultados para que si ve usted un poste por ahí lleno de propaganda y le da el jalón y se la llevan. Por favor, ayúdenos, es más, cada quien que con se encuentre se por ahí un pendón o se encuentre publicidad de cualquier tipo, un anuncio de estos, ayúdenos retirándolos, no le hace exceder, tirándolos a la basura. Ya escuchó, no hay multa de por de medio. Manera muy especial y solidaria, les pedimos que nos ayuden con este tema. Oye, presidente, ya casi nos vamos, pero a ver. Aquí Guillermo Torres dice, ánimo mi presidente, saludos desde Rosarito, Baja California. Muchísimas gracias, un saludo. Muy bien. Hasta Rosario, California. Nos dice, de hecho el sábado casi trueno el carro en 2 ocasiones, una saliendo por esa calle y que quería. Yo creo que tenemos que invitar a Rodríguez Rey ya al programa. Medio programa es diálogo con Rodríguez Rey. No, un saludo, lo invitamos, hay que invitarle un cafecito a don Rodríguez. Y por cierto, si te hace falta promotores deportivos, viene la hermana República de Cuba, es beisbolista. Creo que sí lo conozco. Y sabe preparar mojitos, ¿eh? Creo que sí lo conozco. Además, algo que nos ha prometido que no nos lo ha cumplido, pero en fin, los mojitos pueden ser para ahora el año nuevo, ¿eh? Sí, y pues nos dice que
tuvo problemas cuando se trató de incorporarse hacia el Hospital Regional Universitario. La segunda vez agarré la derecha para no volver a caer y antes de llegar a la gasolinería. Del otro lado. Me pasó lo mismo, ojo, no salía de... Lo vamos a atender. Camina mejor. Muy bien, Rodríguez Rey. Ya nos vamos, presidente. ¿Qué mensaje nos dejas? Porque ya viene la Navidad, ya vienen pues fechas muy especiales. Pues mira, siempre es una oportunidad para poder hacer una pausa en el camino, para perdonar lo que tengamos que perdonar, para corregir lo que tengamos que enmendar de acuerdo a nuestra conducta, a nuestra vida profesional, política. El 2018 será un año pues muy intenso. Siempre que tenemos una campaña presidencial, pues hay efectos muy importantes en la política local. Vienen los encontronazos, la diferenciación del voto, de las opiniones. Hoy vamos a una elección, yo diría, por lo menos atípica, en el sentido de que las coaliciones electorales que se han definido ponen en el caso del Partido de Acción Nacional y de Morena como los partidos más grandes de las coaliciones, aliados con partidos que en el espectro político significan posiciones que pudieran parecer contrarias. Yo soy de la opinión de que sin duda se estarán discutiendo temas importantes para el país. En el caso de la coalición Por México al Frente, se ha propuesto construir una plataforma y una agenda nacional que permita darle pues un rumbo distinto al país, y vamos a ver qué pasa, cómo lo toma la gente. Las coaliciones que ha venido celebrando el PRI en la mayoría de sus procesos electorales en lo local y en lo federal están también ya conformadas, ¿no? Con el Partido Verde y con Nueva Alianza. Va a ser una elección muy cerrada, muy competitiva, y sin duda pues va a ser muy importante que los ciudadanos estemos atentos a lo que ha de ser este proceso, no nada más en la revisión de las personas, su perfil profesional, sus antecedentes, sino también las propuestas que se hagan para poder convencer a los ciudadanos de cara al próximo proceso electoral. Seguramente el diálogo con otras fuerzas políticas en el municipio y en el estado de Colima se estará intensificando en las próximas semanas. Se tomarán definiciones muy importantes que habrán de derivar en la renovación del Congreso del Estado, un lugar que pocas personas como tú conocen, los ayuntamientos, y eso pues acaba teniendo luego impacto y consecuencias muy importantes para todos los que aquí vivimos. Así es que hay que estar atentos a este proceso, a los candidatos, a las propuestas, a lo que ofrecen y a lo que han hecho en su carrera profesional y política para tomar las mejores decisiones, de manera que bueno, pues habrá que estar preparados. Podemos cerrar ahí con una buena foto que acabo de ver por acá para que le mandemos saludos a nuestro público, y por supuesto desearles a todos que tengan una feliz Navidad. José R, ya ves por qué te dijo que arriba de aquí. Bien. Joven Quiles. Dice Rodríguez Rey. Dice, un par de últimas preguntas. La calle que transita por la central camionera foránea, ¿es particular o estatal? ¿Qué? Perdón. La calle que transita por la central camionera foránea, ¿es particular? ¿El libramiento? No tenemos calles particulares. Hay calles administradas por el gobierno federal, que son los tramos carreteros y todas las carreteras estatales a cargo del gobierno del estado, y también bueno pues el resto de la ciudad, que son caminos municipales. Bueno, pues nosotros le agradecemos al alcalde de Colima, Héctor Insúa, que nos permitió estar platicando con él, y sobre todo a ustedes pues por haber querido interactuar y generarnos pues este programa tan dinámico que ustedes han hecho. Esto es Perchero, los invitamos el próximo miércoles para que pues juntos pues veamos ya más de cerca lo que es la Nochebuena, la Navidad,
porque pues ya se nos vinieron las fechas. No, pues ese fin de semana. Sí. Nada más antes, Jesús, antes de que terminemos este programa, invitar a nuestros amigos, si todavía tiene aspiraciones de convertirse en auditor superior del Estado, todavía puede hacerlo, vaya corriendo al Congreso a entregar sus documentos. Hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana. De mañana. Sí. Entonces, si le falta todavía alguna copia, córrele al ayuntamiento y puede participar usted. Hágalo, porque si no, los de Cómo Vamos Colima van a gatallar con todo, sé de lo que le estoy diciendo. También le comento que el día de hoy el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional está estrenando ya nuevo coordinador legislativo en la figura del diputado Crispín Guerra. Una felicitación a Crispín por su nombramiento. Sustituye a Luis Clarino Ochoa, fue la determinación ya de la presidenta del Comité Directivo Estatal. E invitarle el día de mañana a las 12 del día, habrá sesión. Seguramente va a ser la última sesión que realicen ya en el año, se van de vacaciones, ya el personal se va de vacaciones. De receso. El personal sindicalizado son sus vacaciones. Entonces eso obliga de que pues el personal de confianza, en solidaridad. No le des ideas, por favor. ¿Algo más? Rodríguez Rey nada más dice que tú pongas la materia prima y él hace los mojitos y que la comida cubana sí va de su parte, pero dice de otra, es contigo otra vez. Ya no dice nada. Todo yo. Y el Wherever dice, como siempre, siguiendo lo que se puede, que está en Rosarito, Baja California. Muchísimas gracias. Dice, gracias por contestar mi saludo, el Wherever. Bueno, Marcia Molina, excelente programa. Hasta aquí le dejamos. Hasta luego, muchas gracias a todos por su atención. Miércoles próximo, 5 de la tarde, Perchero. Cuélguele lo que quiera.